estamos aquí listos para recibir al amigo Daniel Vitaller. Daniel Vitaller, que es el hombre, el nervio motor de comedia musical aquí en Almirante Brown, que ha llevado adelante, ha impulsado numerosas puestas exitosas también, vamos a decir la verdad, en todo el distrito, porque bueno, porque se han presentado mucho aquí en la Casa de la Cultura, en el Cine de Bursaco, en el Centro Discépolo, y se viene un nuevo musical que va a ser una bomba. En este caso, precisamente, ya su nombre lo dice, se llama Boom, y él mismo nos va a contar de qué se trata. Que ya se había estrenado, pero que se hace un reestreno, un refresh. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien, buen día, Hugo. Sí, volvemos a hacer Boom porque el día que se estrenó en diciembre, teníamos la fecha desde marzo, porque a principio de año programamos todas las actividades del año, coincidió con la final de Argentina. Así que ese, no la final, fue el partido que se extendió, que se pusieron más minutos y después fue a penales. Fue contra Países Bajos, sí, creo. Terminó 8 menos cuarto y la función era a las 8. Nada. Sí, 3 cuartos de sala igual. Ah, mirá. Que bien, yo dije, bien. Por primera vez no vamos. Yo le dije a los chicos, chao, quédense tranqui, porque encima llovía torrencialmente, se cortó la luz en Bursaco. Los colectivos no paraban y los trenes no andaban. Yo dije, chao, bueno. Mientras estaba el partido, terminaba a las 6, la gente sale contenta, ganó Argentina, ya está. Pues saben todo lo que pasó, el último minuto. Lo que pasó, así todo, boom, se llenó la sala, 3/4 de sala. Bien, quedó muy poquito, muy poquito. Así que, bueno, merecía mejor suerte y la reestrenamos en Bursaco el sábado. Este sábado vuelve a Bursaco, boom. Sí, está basada en una película que se llama Viva la Vida, que hizo Juan Carlos Duval y Mercedes Carreras en los años 60, y que tenía Tita Merel, Hugo El Carril, Palito Ortega, Olinda Bozán. Hicimos una versión renovada usando esa historia de Abel Santa Cruz. Y la música que seguramente se escuchaba en esa película también la vamos a encontrar reflejada en esta puesta. Nuestras versiones están cantadas por los chicos, ahora son cantadas. Algunas usamos originales, una de Violeta Rivas que cantaba la película, la usamos original. Y cambié algunas canciones, puse canciones de la época, algunas de Cacho Castaña, y 2 o 3 números modernos también puse. Así que quedó muy divertida y es para toda la familia. Así que está bueno que se haga justicia con Boom, porque fue muchos meses de trabajo. Así que siempre igual hacemos 2 o 3 veces cada obra. Ensayamos durante 3 o 4 meses y la estrenamos en diciembre. Justo, ¿quién se iba a imaginar en marzo que ese día Argentina iba? Pero bueno, toda la mejor onda. Estuvimos todo el día ahí. Vimos el partido en pantalla gigante en el cine porque si no los chicos no iban a poder llegar. Menos mal que Sebastián dijo vengan a ver el partido acá, porque si no hubiese sido, ensayamos antes del partido, porque siempre el escenario de Bursaco es 10 veces más grande que los escenarios donde ensayamos. Es impresionante. Hay que montar todo con mucho tiempo. Pero como la mayoría de los chicos ya conocen el escenario, viste, ensayamos y después ese mismo día montamos. Lo mismo va a pasar este sábado, que espero que explote de gente. ¿A qué hora, perdón? A las 20 en el Centro de Arte de Discépolo. 19:30 ya abrimos damos sala y para que la gente entre, se acomode, esté cómoda. Y a las 8, yo soy hiper puntual, así que a las 8 en punto arrancamos. Sí. ¿Cuánta gente hay en el entra? No sé cuál es la capacidad del cine. Yo sé que es bastante grande. Creo que me animo a decir que más de 1000 personas. No entre los seguro. Dos pisos, entre el primer pisos, piso, ¿no? Sí, sí. Las partes de abajo tiene 500, Diego, más o menos. A ver, Diego, nuestro operador técnico, ¿cuánto tiene? 350. ¿350 abajo? Sí, solamente se puede utilizar abajo, no está habilitado. Ah, arriba ya no. Mira, me fui la mano. Yo pensé que era como 1000 personas en total. Antes sí, pero ahora se redujo. Antes sí, yo me acuerdo cuando yo era chico iba al cine, se habilitaba todo abajo, arriba, depende de la película, y se llenaba. Obras antes que hicimos en el cine,
estaba lleno abajo y arriba. Lo que pasa es que después arriba ya no se podía usar más. No hay sillas, creo. Ah, entiendo, entiendo. Está... No, no, arriba yo sé que hay una serie de escalones grandes, enormes, de plataformas. Hermosísimo. Sí, hermoso. Y ahí se puede poner a veces algo de técnica para filmar. Exacto. Pero hubo... La técnica estaba arriba antes, los chicos lo tienen al costado mucho más cómodo, todo más moderno. Antes era todo... alargues. Claro, alargues. Sin duda. Ahora tienen una consola divina que maneja Diego y Claudio. Ajá, Claudio, sí. Bueno, así que este sábado... Este boom. Sábado a las 20, boom, una comedia familiar muy divertida. La gente quedó chocha, la que fue a verla en diciembre y nos pidieron más, así que hablé con Sebastián, la hacemos ahí, posiblemente la repitamos acá también. Ya tenemos las fechas de todo el año. Ya nos juntamos con mi jefe, que es Agustín Colaric, y tenemos, ¿puedo dar las fechas de todo el año? Sí, claro. En junio, el 3 de junio, estrenamos Chicago en Bursaco, y el 17 de junio la hacemos acá. Bien. Después hacemos en septiembre Mamma Mía en Bursaco y acá, no me acuerdo exactamente los días, y en noviembre y diciembre Víctor Victoria. Uh-huh. Mirá, hay mucho para hablar. Vamos a compartir algunos de los temas de Boom que se reestrena este sábado en el Centro Discépolo de Bursaco.
Somos el magazine de Alt 87.9, la ventana sonora de Almirante Brown. Estamos con Daniel Vitaller, que es el director de el elenco de comedia musical de Almirante Brown. ¿Cuántos años este elenco? Cumplimos el 16 de junio, 24 años. Vamos, este año lo vamos a festejar. La gran fiesta va a ser el año que viene por los 25. Pero este año me dijo Agustín que vamos a hacer un evento. Ya cuando cumplimos 18 hicieron una fiesta, fue una sorpresa hermosa que hicieron acá en Cultura. Recién había asumido esta gestión, nos hicimos una fiesta, pero maravillosa. La disfrutamos mucho, así que vamos a ver los 24 que pasa, ¿no? Está bien. Y aparte, ¿cuánta gente ha pasado y se ha formado por ese elenco, no es cierto? Vos sabés que yo en la escuela estoy con licencia, ¿no? Por cambio de funciones. Yo sigo trabajando en la escuela, pero hago otra función. Y una de las... mi suplente fue bailarina mía. Ah, mirá. Vino el otro día y me dice, hola, ¿te acordás de mí? Sí, cómo no. Había dejado para estudiar magisterio y mira las vueltas de la vida, ahora es mi suplente en el colegio. Mirá, y cuánta satisfacción. Y son 24 generaciones. ¿Y se sumarán más? Ahora me decías que hay una convocatoria que se viene. A partir de abril abrimos la convocatoria para 10 personas nuevas, 10 bailarines. Así que estamos terminando los detalles del flyer y en marzo se termina y en abril largamos para incorporar 10 personas nuevas. ¿Hay algún requisito que se pida para decir, hay que saber cantar, hay que saber bailar, hay que moverse, ¿no? Digamos, es un... Yo creo que tenés que amar lo que vas a buscar. Uh-huh. Si vos no amás lo que vas a buscar, no... no tengo todos chicos profesionales. Hay chicos que son amateurs y en el escenario dan la vida y la gente no nota la diferencia entre los profesionales porque lo hacen con tanto amor. Yo trato siempre que, en realidad, para hacer comedia musical tenés que llevarlo en el alma. Es muy difícil cantar, bailar, actuar, que no te dé vergüenza, el poder improvisar si te equivocás, porque todo el grupo atrás tuyo también, ¿viste? Pero por suerte tengo unos coach bárbaros. Está Diego Di Martino, que es el coach de canto, que es nuevito de este año, que es un cantante profesional y está en la orquesta con Agustín. En la Orquesta Municipal de Tango, es cantante. Sí. Y Denise Chacón, que está conmigo, que es la coach de danza, es coreógrafa y está conmigo hace más de 15 años. Empezó como alumna, después se profesionalizó y tiene su propia escuela y sigue con nosotros igual trabajando todas las obras. En esta obra actúa Denise. Ajá. En esta obra actúa y en Chicago, que va a ser la próxima, también va a ser la protagonista Denise. Denise canta y baila, ¿no? Me estás hablando de musicales como Chicago, me estás hablando de Víctor Victoria, de Mamma Mía. Son musicales hechos y derechos que han pasado por escenarios internacionales. Sí. ¿Y que cómo hacen ustedes el montaje tanto de esa como de esta obra, ¿no? Es un trabajo artesanal porque empezamos de cero, aunque... Si bien Chicago la hicimos varias veces, muchos de los chicos que están ahora, que van a hacer Chicago, ya la hicieron. Mamma Mía también. Y Víctor Victoria también. Víctor hace como 10 años que no la hacemos. Entonces, igual los protagonistas están todavía. Así que es repasar y que todos los nuevos aprendan las coreos. Víctor es una comedia brillante. Tenés que estar atentísimo porque cualquier detalle es una mujer que finge ser un hombre, que finge ser una mujer y se tiene que cambiar a velocidades. Todo eso hay que ensayarlo también. Por supuesto. Viste el tiempo de cambio de ropa, tenés que poner una persona porque donde hay plata para hacerlo es fácil, subís un telón, bajás el otro, nosotros hacemos todo artesanalmente. Claro. Y a pulmón, y por eso lo valoramos tanto y la gente nos acompaña hace tantos años. Si bien Cultura nos da todo, porque tenemos todo, pero hay cosas que escapan, ¿viste? Claro, no, por ahí no hay todo. Entonces, claro, es imposible. Todo lo que hay se brinda, imposible, claro, hacer una producción profesional, porque eso, todo lo que nosotros hacemos es gratuito, así que no hay algo que reditúe, ¿viste? Que vuelva. Y sí, como para poder, claro. Nada más que el placer de trabajar arriba del escenario, para los que amamos el escenario, no hay con qué darle, ¿no?
pero esperando ahora el sábado, esperando empezar Chicago, esperando Mamma Mía, es una de las más queridas, y Víctor también, así que va a ser un año muy, muy power para el elenco. Y cumplir 24 años, es el elenco más viejo de toda la municipalidad. Vos acordate, siempre te cuento que inauguramos esta casa. Claro, claro. El Salón Azul lo inauguramos con Hércules en el 99. Mirá vos, no lo puedo creer. Ya pasaron 24 años. Y aquí están. Y aquí están. Era muy jovencito yo. Bueno, hablamos con Daniel Vitaller. Tenemos más música de Boom. Hacemos otro tema musical. Así ya después le contamos a la gente que Boom se reestrena este sábado en el Centro Discépolo a las 8 de la noche con entrada libre y gratuita. Un musical preparado por el elenco de comedia musical de Almirante Brown, que entre otros temas, con muchos bailarines y en escena, entre otros temas, va a representar este que vamos a escuchar. Hay que tener un gran amor para vivir. Para vivir se necesita un mundo nuevo descubrir. Para vivir por el camino de la vida hay que seguir esperanza de llegar a ser feliz, aunque dejemos otro amor en el pasado. Para vivir hay tantas cosas que se deben compartir, tantos momentos que se pueden convivir con la tibieza del perdón entre las manos. Para vivir yo necesito de tu amor. Para vivir, para vivir yo necesito tu calor cerca de mí. Para vivir hay tantas cosas que yo quiero compartir. Para vivir, para llorar, para reír con la tibieza de tu amor entre mis manos. Para vivir por el camino de la vida he de seguir con la esperanza de llegar a ser feliz, para vivir hasta morir enamorados. Yo necesito de tu amor para vivir, para vivir. Yo necesito tu calor cerca de mí. Para vivir hay tantas cosas que yo quiero compartir. Para vivir, para llorar, para reír con la esperanza de llegar a ser feliz. Para vivir hasta morir enamorado. Somos el magazine de Alt 87.9, la ventana sonora de Almirante Brown.
Ahí estamos, seguimos charlando acá fuera de micrófono mientras va la música. Estamos con el amigo Daniel Vitaller. Daniel, hablamos un poco de todo. A veces los tiempos no nos dan para poder hablar de tanto que hace el grupo de comedia musical de Almirante Brown, que está cumpliendo 24 años, que reestrena este sábado a las 8 de la noche con entrada libre y gratuita, Boom. Que tiene un montón de temas musicales. Muchísimos, sí. Y que tiene cuánta gente en escena bailando. 30. 30 personas en escena, 30 bailarines, cantantes. Bueno, Daniel, el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme siempre. No, por favor. Para promocionar nuestro trabajo. Y bueno, nos veremos en junio, fin de mayo, para promocionar Chicago. Y seguramente lo harán de nuevo aquí en la Casa de la Cultura, ¿no? Sí, sin duda, sí, ya tenemos fecha. No sé de Boom. Sí. Porque le dimos la nueva oportunidad de nuevo en Bursaco. Pero no va a faltar la oportunidad para ir para las vacaciones de invierno, lo podemos repetir porque es familiar. Sin duda, sin duda. Viste, le cambiamos un poco las canciones y ya está. Se renueva. Totalmente, claro. Daniel, gracias por todo, no, gracias por venir y por todo el trabajo gracias que hacen ustedes allí. Y quiero agradecer a toda la gente del cine de Bursaco, al Centro de Arte, que los vuelvo loco, voy, pruebo sonido, cambio la pantalla y siempre están ahí atentos. Así que gracias a Sebastián, a Diego, a Claudio, a Alejandro, a todos. Bueno. Y gracias a vos. No, por favor, un placer. Este micrófono abierto cada vez que quieras venir. Muchas gracias. Nosotros lo despedimos a Daniel Vitaller porque se viene Boom este sábado en el Centro Discépolo y otro de los temas que van a sonar es este.